Thursday started on Skin Club. Sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Office y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso que estoy flipando. Tiene, chicos y chicas, una Deagle cara, un cuchillo que no vale poco dinero. Esto va a estar muy gustoso de ser que lleve hacks. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver si sorprende. De momento, el primer tiro, nada que decir. El segundo tiro, muy bestia las cosas como son. Ojito, En el ángulo cerrado de nuevo. Las cosas claras, está metiéndola. Y también las balas. Vale, acaba con el último. Ojo, Ojo que como reportemos a alguien con un cuchillo y tal, aquí ya van más de 100 pavos, Vale, vamos a seguir viendo. Si mira el en ángulo más cerrado, es un canteo, Decide no pasar por ahí. Es raro. Los ángulos que toma este tío. No quiere pasar por ahí. ¿Por qué? Ahora le está puseando. A ver lo que hace ahora. Va a ser jugador 1. El otro está en la base. Vamos a ver, porque no entiendo nada. Este tío se ha quedado FK de repente. Vale, ganan la ronda. Rara la partida, de momento. ¿Lo tiene cerca? Bueno, Aimhack no tiene, porque si no, ahí le habría metido el tiro. ¿Por qué le habrán reportado? ¿Por esa primera ronda que se ha hecho con la Deagle de locos? Vale, ahí le está viendo. Ahora tiene el AVP. Vale. El tío hace cosas raras. Es como... No entiendo. Antes ha metido las hostias de unos viajes de locos. Y ahora es como que no se atreve a pusear. No está metiendo balas. Tiene picks súper extraños. Vamos a seguir viendo. Vale, ahí le ha visto. Acaban con él. A ver, la ronda en la cual se ha sacado el rabo ha sido la primera. Ya luego es que no podemos decir nada. ¡Hostias! Buen pick. Pero bueno, ese es un sitio típico, podríamos decir. Que no me lo creo. O sea, no me lo creo. Bueno, esto sí es un canteo. Bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ya básicamente ha dicho me la suda todo. Pero este tío está loco. ¿Tienes toda esta pasta en skins? Porque tiene la VP Neo Noir, tiene la M41S Printing. O sea, ya estamos hablando de... Yo me atrevería a decir entre 200 y 300 dólares. Que se la puto pela. ¿Qué le pasa a este tío? O sea, ¿en qué momento ha dicho, buah, que le den por culo al counter? Me pongo aquí hacks. Hostias. Bueno, otro que muerde el polvo, evidentemente. Me lo imagino diciendo, es el típico que lleva hacks y dice, ¿cómo voy a llevar hacks? Si tengo skin, no sé qué. Bueno, esto ya es un canteo, chavales, vamos a pasarlo. Hostia, hacía tiempo que no me topaba con alguien así. Es muy bestia, Así que sí, chicos y chicas, trampa de precisión demostrado, trampas de visión demostrado.
y el resto pruebas insuficientes. Enviamos veredicto. Voy a comprar las cajas que se me ha olvidado y las abrimos. Ahora sí que sí, vamos a abrir las cajas entre sospechosos y sospechosos. Recordad reventar el vídeo a like, chicos y chicas. Vamos a ver lo que nos toca. Si hoy vemos el rojo, el amarillo, que he visto un vídeo de Stacks que le ha tocado dos cuchillos en un directo. Eso no nos está pasando a nosotros. Y la verdad, la última vez que nos tocó algo fueron unos guates en el peor estado de la historia. De momento, dos azules. La cosa no cambia, la suerte sigue ahí. Venga, va, dame algo bonito, algo sugerente, venga, aunque sea el AK. Nada, nos vamos con la SG. En fin, toca ir a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso que lleva, atención, un 16-5. Le hemos visto un AVP. Vamos a ver si es suya. Y de momento, buen movimiento el que hemos visto ahí, porque los hackers, más allá de ir adelante y hacia atrás, no saben hacer gran cosa. Vale, vemos que Pato está sufriendo, intentando aimear, supongo, a la persona que estaba en escaleras. No lo ha conseguido. Situación de prácticamente 1-4, porque Pato está en coma. Y nuestro compañero decide ir hacia la bomba de B. Vamos a meter un poquito de cámara rápida. Tiene que rotar aquí tranquilamente. Perfecto. Le ha tenido que ver el CT. Se huele bastante, ¿no? Las cosas este tío. Vamos a ver. Fijaros en los amagos que estaba haciendo el CT y lo ha sabido leer muy bien. Acaba con él. Situación de 1-2. Aquí va a meter el scope. Vosotros lo sabéis, yo también. El wallhack, chicos y chicas, es más que claro. Y espero que la AVP sea suya, aunque sea un arma de 5 dólares. Da igual, chicos y chicas, lo importante es que si esta gente tiene dinero, quitárselo. Quitárselo porque no se lo merece. Encima, ya que hackeas, quieres tener toda la sección del juego, mastodonte. Está flipando. Vale, situación de 2-5, muy chunga para los CTs. Tenemos a un antiterrorista en Iniesta, va a picar por corta, se lleva ese guantazo. Solo queda otro CT en la zona de tickets, acaban con él. Bueno, Einhack no creo que lleve, ¿no? No sé qué opinaréis vosotros. Yo creo que el wallhack es lo más claro. Vamos a ver ahora cómo se las gasta. Muy bien posicionado este CT. Toro que acaba con Flamenco. Vaya nombres que ha decidido poner la gente de Valve. Las cosas como son. Vale, vamos a ver en este caso. Situación de 4-3. Ventaja para los CTs. El caso es, este tío va engoriladísimo. Bastante que los antiterroristas han conseguido meter 5 rondas, ¿eh? Las cosas como son. Espero que de terrorista les vaya mejor las cosas. De CT supuestamente le debería ir peor al hacker siempre, ya que siendo tu terrorista puedes hacer lo que te salga de la polla, pero siendo CT más o menos tienes que seguir un orden, tienes que hacer algunas cosas. Pues nada, vemos cómo intenta disimular este mastodonte. Situación de 3, bueno, 2-4. Tiene uno en apartamentos. Ahí lo tenemos. Ah, está reventado. Le va a rematar con esa piña sí o sí. Y lleva ya, ¿cuántas bajas lleva ya el sospechoso? 24. Atención, que no me había fijado. Hay otro Pato, en este caso lleva 21. Y Flamenco va a 0-13. A lo mejor es que los hackers están ayudando a su compañero a subir, porque no hacerse ninguna kill en todo un bando. A todos o no. Todos, pero nos ha pasado. Yo creo recordar. Es que no sé si una vez no maté a nadie o solo maté a uno. La verdad es que tendría que pensar. O sea, es que ni me acuerdo, la verdad. Podría mentir. Vamos a suponer que no maté a alguno. Pero es duro, ¿eh? Luego, eso sí, en el siguiente bando te sueles recomponer. Porque ¿sabéis lo mejor de cuando no matas a nadie? Y que peor no puedes ir. O sea, que a la que hagas algo, vas a remontar, ¿vale? Vamos a ver, en este caso ha sido ronda para los terroristas, la de pistolas. Vamos a ver si el CT, si el sospechoso puede hacer algo. Situación ahora de 2-3, le pinta mejor las cosas. Sabe que tiene... Mira, Pato ha conseguido matar a uno. Son los que están sustentando al equipo. Ganso, no te lo recomiendo, la verdad. Bueno, está una balita, está 3 de vida, ¿eh? Si Ganso tiene un poquito de reflejos... Bueno, Ganso dice, yo me retiro, no quiero saber nada de estos dos engorilados... Vale, coge las armas. Situación de 2-2. MP9 en mano, uno en palacio, otro en rampa.
muy escondiditos, no quieren saber nada de la película. Vamos a ver Tucán si puede prever que va a venir el sospechoso a por él. Tucán, que tiene un poquito de lag mental, ¿eh? Porque ha tardado bastante. Ahí acaban con uno, el sospechoso acaba con el otro y encima tiene defuse, así que ronda para los antiterroristas. Puede coger el AK y yo creo que ya poquito más que ver, chicos y chicas. El AVP parece que es suyo, la acaba de comprar, si no me equivoco, ya que había recogido un AK. Así que otra persona y aparte la Deagle, ¿eh? O sea, yo lo que me estoy encontrando últimamente, la semana pasada ya no se pasó, de que está viendo hackers con skins, o sea, estoy flipando. No sé si Valve ha hecho algo para detectar ese tipo de gente. En el caso del primero era súper obvio que llevaba un inhack descomunal y también wallhack. Y en el caso de esta persona, no tanto de aimhack, pero el wallhack yo creo que a la mínima que lo veas sabes percibirlo. Vale, vamos a abrir la última caja. Vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas, con esta caja picadura. Se ha pasado por ahí una arma roja que no hemos podido cazar. Nos llevamos la Nova y vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Agency. ¡Que se te ha ido el disparo al otro cuando estabas apuntando el de arriba a la izquierda! ¡Menuda santísima barbaridad! Bueno, pues ya sabemos que va hipercargado. Wallhack, aimhack, lo tiene todo, papi. Porque, madre del amor hermoso, qué escandaloso ha sido el primer disparo que ha metido. ¡Ay, Dios mío! He estado más de una hora solo encontrando peonzas para encontrarme a este tipo de personas. ¡Madre de... ¡Te la metieron! Y también la bala. Vamos a seguir. Vamos a ver si nos sorprende con algo más. Vamos a ver si los terroristas... ¿El diamante ese? Bueno, le ha quitado solo 8 de vida. No sé si puede llevar algo, pero bueno, este es escandaloso. Me hace gracia cuando un tío está quieto, le puede matar sin utilizar el linehack y aún así utiliza el linehack. O sea, para que veáis... Madre amor. Para que veáis la confianza que tiene un hacker en su aim. Pues nula. Ah, que encima hay dos personas estando quietas en base girando. Entonces, os resumo lo que está pasando. Este tío lleva hacks, quiere buscar a sus compañeros en global y los otros lo único que hacen es poner el ratón girando. ¿Cómo se hace lo de poner el ratón girando? No sé si con unos comandos en el... ¿Se puede hacer simplemente con unos comandos en la consola? O simplemente, pues, con alguna manera. Mira, el Rubius, el otro día le vi que para jugar al juego es el DayZ, que están ahora con la serie. Lo que está haciendo es poner palitos de lado en las teclas y así anda solo. Me pasaba un poquito con el PUBG, ¿eh? Con el PUBG, la verdad es que era un juego que al principio me gustaba, pero después parecía una simulación de senderismo. Por cierto, simplemente como anécdota, me invitaron a mí a la serie, pero decidí no participar por el tema de seguir jugando Valorant y Counter Strike. Si alguna vez me queréis ver en alguna serie de esas, por favor, decírmelo en los comentarios. Y oye, depende de que sea la serie, me pueda animar o no. Pero es que DayZ es un juego que es jodido de cojones, en el sentido que es muy survival, es un juego que penaliza una auténtica barbaridad. Me recuerda a Rust en el sentido de que te puedes tirar muchísimas horas con tu casita haciéndote cosas, ¿sabes? Para que luego venga un gilipollas y lo destruya. Pues hombre, prefiero perder pelo en las ranques a que me destruyan lo que me ha costado tantas horas hacer. Pues chicos y chicas, con esta última caja nos despedimos por el vídeo del día de hoy. Espero, corazón, que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.